Shalom Aleichem, ¿cómo están ustedes? Rav Mordechai Eliyahu. Rav Mordechai Eliyahu fue Rishon Letzion en el año 95, 1995. Él era alumno de Jajam Obadiah Adaya. Rav Obadiah Adaya era un tzadik muy grande, él era un hombre joven, tenía aproximadamente 30 años. Rav Jajam Obadiah Adaya tenía 80 años. En una ocasión le dijo el Jajam a Rav Mordechai Eliyahu que lo acompañe, que tenía que ir a la tevilá, que tenía que ir a la mikve. Bueno, fueron juntos. Como él estaba con el Jajam, no podían sumergirse en el mismo lugar por un tema de respeto. Entonces el Rav Mordechai Eliyahu entró a una habitación, el Jajam entró a la otra. Dijo Rav Mordechai Eliyahu, en lo que él tardó de quitarse la ropa, el Jajam ya se había sumergido y ya había salido. No lo podía creer. Dijo, Jajam, ¿cómo hizo tan rápido? Es un hombre mayor. Dijo, Baruch Hashem, recobé Hashem y a Halifu Koach, por él la fuerza. En ese momento había que ir a saludar un casamiento. Le dijo Rav Mordechai Eliyahu al Jajam, le dijo, Jajam, vamos al casamiento a saludar. Le dijo, no puedo, yo estoy muy zaken, soy muy anciano, no tengo fuerza para eso. Le dijo, ¿usted me habla de fuerza? Si usted recién demostró una agilidad que era algo increíble, si no se podía creer. Le dijo, la verdad, la fiesta no respeta todas las reglas que hay, las de Tzeniut, si ¿sí? Bailan hombres con mujeres, la gente no se sientan todos mezclados, la verdad no corresponde que yo vaya. Entonces le dijo a Rav Mordechai Eliyahu, le dijo la matvea, la moneda que había en la época de Abraham Avinu era Zaken Bezekená. De un lado había la figura de un hombre anciano y una anciana, y del otro lado Bahur, ¿sí? Ubetula. Del otro lado había la cara de dos hombres jóvenes. Dijo, ¿para qué? Porque la persona, para ciertas cosas, tiene que tener toda la fuerza, tiene que tener todo ese vigor, toda esa juventud para cuando son cosas buenas. Cuando se trata de cosas malas, hay una persona, sí, un paso un poco más lento, más pesado, yo soy anciano, no tengo fuerza para ciertas cosas. Le gustó mucho a Jajam Obadiah Adaya esto que dijo. Dijo, esto no lo digas en vida, decirlo después de los 120 años. Pasaron muchos años, Jajam Obadiah Adaya falleció. Rav Mordechai Eliyahu le hizo esped, él mismo le hizo la despedida. Pero se olvidó de esta historia. Entonces, al cabo de unos días, vinieron los hijos del rabbi y le dijeron, Rav Mordechai Eliyahu, soñamos con papá. Y papá dijo que no le hiciste esped. Que no le hiciste despedida. Dijo, ¿cómo no? Si yo hice, yo hablé, estuve ahí en el momento del acompañamiento. Así dijo. Hizo memoria y se acordó de esta historia. Al cabo de los 7 días en los Shiva, ahí Rav Mordechai Eliyahu contó esto. Dijo que la persona para ciertas cosas tiene que ser joven y para ciertas cosas tiene que ser anciano. Y en ese momento después dijeron los hijos que el padre volvió a aparecer y agradeció por esas palabras de Esped. Es un mensaje muy importante para nosotros. Para cosas que son buenas, seamos rápidos, seamos ágiles. Para cosas que no son buenas, ¿sí?, tengamos el pie un poco más de plomo. Y de esa manera nos vamos a ahorrar de muchos problemas. Baruj Adonai Le'olam. Amén ve amén.